Bueno, muy buenas noches a todos. Es un gusto presentarles este artículo el día de hoy. Realmente, cuando pues leí el título y recordé pues este tema tan debatido que existe hoy en día sobre, por ejemplo, la hipertrigliceridemia, todo lo relacionado a riesgo residual, pues me llamó muchísimo la atención y espero pues les guste mucho este tema tan interesante. Entonces, para iniciar, tener en cuenta los dos autores principales. Primero es Hyung-Bok Park, el segundo es Reza Arsanjani, ambos cardiólogos. El primero pues reside en Seúl, la capital de Corea del Sur, y trabaja en el Hospital Saint Mary, uno de los más referentes a nivel pues local. Principalmente este autor tiene un enfoque en imágenes cardiovasculares y asimismo ha hecho múltiples publicaciones en PubMed, más de 400 artículos, la mayoría relacionados a temas de imagen cardiovascular y medicina preventiva. En el segundo caso, Reza Arsanjani, él es un cardiólogo que pues, trabaja como tal en Los Ángeles y hace pertenece, y pertenece, perdón, también a las unidades de Arizona y ha afiliado también a Mayo Clinic con más de 100 artículos publicados en PubMed. Entonces, cuando yo iba a explorar este tema, pues realmente, si bien se ha explorado mucho sobre la hipertrigliceridemia, se puede encontrar de manera global entre el 15 al 20% en la práctica clínica. Se han hecho estudios desde hace décadas, sin embargo, es llamativo que hoy en día su rol en la enfermedad cardiovascular no es completamente dilucidado y sigue siendo un tema controversial pues, en la cardiología. E inclusive por esto mismo es que las últimas guías pues, realmente no se plantan como un objetivo primario para tratamiento, sino más bien secundario y teniendo en cuenta algunos de los factores adicionales. Listo. Entonces, ¿por qué viene este tema de debate? Porque se ha publicado evidencia el cual relaciona la hipertrigliceridemia como si fuera un factor independiente para riesgo cardiovascular. Sin embargo, otros estudios han contradecido esta posible propuesta, identificando que más que de pronto un factor independiente puede ser un marcador indirecto de otros tipos de factores, incluyendo, por ejemplo, temas como la inflamación. Asimismo, los niveles óptimos, si bien se recomiendan cercanos o tener metas menores a 650, tampoco es un tema completamente claro y no se sabe muy bien en estos pacientes que ya cumplimos nuestro objetivo primario de llegar a LDL meta según el escenario, qué tanto le vamos a trabajar a este aspecto. Dado a eso, es el gran interés pues, de este tema. En cuanto a las generalidades, pues igualmente, siendo un tema controversial, la terminología y los criterios que utilizamos para clasificar en distintas guías o según los distintos autores va a variar. Acá en el recuadro inferior, pues les traigo a colación una posible clasificación que se ha utilizado en múltiples estudios, teniendo en cuenta que niveles de normalidad son menores a 150 y ya grados de severidad mayores a 500. Y muy graves mayores a 1000. No obstante, ya, por ejemplo, en algunos otros estudios y guías recomiendan ya muy graves valores de 800, 885 es como el punto de corte, y tener en cuenta que la prevalencia es mayor en enfermedades con enfermedades cardiovasculares. Asimismo, esta es subclasificación según el grado de elevación, pues va a variar. Estudios como el NANES, en el cual evaluaron los porcentajes de hipertrigliceridemia en adultos no tratados con estatinas, encontraron que, por ejemplo, estos valores denominados moderados podrían estar cercanos entre el 24% a un poco más de la población y ya moderadas a graves en un 10% y este último clasificación menos del 1% de la población. En cuanto a la etiología, pues si bien tenemos todas estas causas primarias de hipertrigliceridemia descritas en el recuadro de la derecha, realmente lo que más vamos a encontrar en nuestra práctica clínica son las causas secundarias y factores asociados. Vamos a tener en cuenta que
Puede ser un mecanismo fisiopatológico bastante amplio, en el cual pues al final va a haber un desequilibrio en la producción de lipoproteínas ricas en triglicéridos en múltiples focos orgánicos del cuerpo, y asimismo el desequilibrio en la eliminación de estos. Y también vamos a evaluar un papel de la lipoproteína lipasa en cuanto al mecanismo asociado. Estos factores adquiridos es importante mencionar, dado que pues, ya en la práctica clínica diaria son lo que nos vamos a estar enfrentando día a día. Uno de estos pues, va a ser, y quiero recalcar, es la resistencia a la insulina, que incluye enfermedades tales como pacientes con obesidad, síndrome metabólico, diabéticos, las pacientes que están en embarazo, enfermedades como infecciones por VIH, etcétera, o inflamatorias crónicas, y se asocia a una fisiopatología que puede estar relacionada también al desarrollo de la aterosclerosis. Otros escenarios también importantes, la enfermedad renal, el hipotiroidismo, qué tipo de dieta están siguiendo los pacientes, si usa o no rutinariamente alcohol, estados como la gestación o el embarazo, el uso de medicamentos, incluyendo, por ejemplo, glucocorticoides, los mismos betabloqueadores, y otras enfermedades como mieloma múltiple y lupus también se han venido asociando pues a esto. ¿Y qué tenemos o qué sabemos de la enfermedad aterosclerótica relacionada a la hipertrigliceridemia? Entonces, sí se ha asociado, pero como mencioné en la primera diapositiva, es realmente una relación causal, ¿sí? Se ha visto que los eventos, en los estudios que ha descrito esto, pues suelen estar con valores de triglicéridos mayores a 150, pero vamos a ver más adelante que cuando se termina haciendo algunos ajustes multivariables, esta relación se puede llegar a debilitar en ocasiones, o incluso en algunos estudios se llega a nulificar, ¿cierto? Y saber, pues, de manera inicial que en la célula intestinal estos ácidos grasos libres que entran por la dieta se terminan combinando con el glicerol, formamos estos triglicéridos y en menor grado algunos de estos se pueden, como tal, esterificar a esteres de colesterol. ¿Sí? Estos al final va a terminar formando partículas de quilomicrones, en el cual pues vamos a recalcar la importancia de la lipoproteína principal de estas, que es la B48, y saber que la C2 y E pues se van adquiriendo cuando estos quilomicrones ingresan a la circulación como tal. Destacar que esta APOC2 termina también siendo un cofactor importante en esta fisiopatología para la lipoproteína lipasa para que pueda reducir progresivamente el tamaño de los quilomicrones y termina hidrolizando esta en moléculas más pequeñas. Y acá entra un término que se ha asociado mucho como tal a la enfermedad aterosclerótica derivada pues, de las hipertrigliceridemias, que son estas lipoproteínas ricas en triglicéridos y cómo cuando hay sobreproducción de estas o eliminación ineficiente, puede conducir a que una mayor formación de restos en estos termine generando retención de estas partículas en el espacio subendotelial y se continúa por medio de una inflamación y ya de ahí en adelante pues todo el proceso aterosclerótico derivado de qué implica una inflamación pues en el tejido endotelial y pues ya la formación de la placa. Pero entonces, ¿qué tenemos en cuenta además de esto? ¿Es la única explicación aceptada en el momento? Realmente no. Entonces, uno, la misma asociación de la hipertrigliceridemia con las anomalías lipídicas, escenarios con LDLs altos, HDLs bajos, que estos sí tienen como tal un mayor poder en cuanto a la evidencia y la enfermedad cardiovascular. La resistencia a insulina, que como recalqué previamente, hace parte global de este mecanismo en muchas de estas condiciones asociadas a hipertrigliceridemia. Se ha documentado también estados protrombóticos asociados a hipertrigliceridemia, en el cual hay aumento de la agregación plaquetaria. Se ha descrito por aumentos de fibrinógeno, del inhibidor 1 del activador de plasminógeno, de la misma viscosidad que puede tener incluso la sangre en estados un poco más severos. Y el último parámetro que quiero recalcar es la inflamación, ¿sí? Se ha descrito también esta asociación y cabe a la duda si esta hipertrigliceridemia puede ser
una causa de inflamación o ser el resultado de esta también. Y los estudios, ¿qué nos dicen los estudios entonces? En riesgos independientes desde el 96, se publica, por ejemplo, este metaanálisis, el Journal of Cardiovascular Risk, 17 estudios prospectivos, 57 mil pacientes, y evaluaron triglicéridos en ayunas a eventos cardiovasculares. Vieron que en hombres y en mujeres pues fue significativo como tal esta asociación, y se realizaron ajustes multivariables según HDL y otros factores de riesgos, y continuaba siendo como tal un factor importante relacionado. Este otro estudio en el 98, relacionado como tal a la cohorte de Copenhagen, 2.906 pacientes, un seguimiento a 8 años, y encontraron que según los niveles de hipertrigliceridemia, esta también se iba a asociar a un riesgo cardiovascular significativo en etapas moderadas y altas. Este otro ya un poquito más actual, publicado en el 2018, ya evaluó como tal, de forma retrospectiva, una cohorte más grande, 13.000 pacientes, se compararon con casi el triple de controles, y eran pacientes ya en manejo con estatinas, que tenían diabetes mellitus y o enfermedad aterosclerótica, y que evaluaron los grupos con hipertrigliceridemias relevantes, que había un mayor riesgo comparado con las demás cohortes sin este factor, incluyendo ya cuando se hacía el ajuste según las multivariables asociadas, y que este factor podría estar independiente del colesterol no HDL y los niveles basales de LDL. Finalmente, este otro estudio, ya también con una cohorte un poco más grande, 262 mil pacientes, también se evaluaron como tal la asociación, y acá empezamos a ver de pronto cómo empieza a haber una tendencia a la reducción de estos riesgos cuando se hacen los ajustes multivariables a los otros factores de riesgos, generando ya los estudios que pues nos dan un gran debate. Por ejemplo, este realizado en una cohorte italiana, en el cual pues todas estas variables, una vez se ajustaban a parámetros como edad, sexo y otras comorbilidades, pues empezaban a presentar una disminución en la significancia de esta. Y ya este último estudio, incluyendo 68 prospectivos, 302 mil pacientes, principalmente de Europa y Estados Unidos, vemos en la primera gráfica, en el diagrama, con el círculo en blanco, cuando se ajustaba únicamente estas variables de hipertrigliceridemia y el hazard ratio para eventos cardiovasculares mayores, como pues realmente continúa significativo, pero cuando se consideraba tabaquismo, se considera HDL, en los niveles de LDL, etcétera, vemos ya como estos valores, en vez de ser un valor de riesgo, pues queda prácticamente no interpretable por no significancia de este valor. Y por último, el riesgo residual, ¿sí? Un tema que se ha venido hablando bastante estos últimos años. Este estudio también muy bacano, en el cual pues, se publicó en el 2021 en el Journal of American College, y evaluó qué pasaba con estos pacientes que tenían triglicéridos elevados, enfermedad aterosclerótica y LDL disminuidos. Fue un estudio observacional prospectivo, 3.754 participantes, realizado entre el 2010 y el 2014, y que utilizaron para evaluar la aterosclerosis, la aterosclerosis, perdón, ultrasonografía vascular. También evaluaron por score de calcio en la tomografía, el compromiso en las coronarias, y finalmente otro parámetro a tener en cuenta fue la inflamación por medio de PET-CT en estos sitios donde había más zona de aterosclerosis. Se consideraron entonces que al final triglicéridos más de 150 miligramos decilitros se asoció de manera significativa a una aterosclerosis subclínica, tanto en los escenarios con LDL normales, acá en el recuadro inferior, como LDLs elevados. Es decir, algo estamos por ahí evidenciando de riesgo residual relacionado con aterosclerosis. Y esto que generó que empezáramos a hacer desde hace mucho tiempo estudios enfocados
a un tratamiento de la hipertrigliceridemia y asimismo evaluar cómo se comportaba en beneficio para los pacientes. Estudios derivados con los fibratos, acá tenemos el field, posterior a esto se realizó la corte en pacientes diabéticos, sin embargo, resultados no fueron significativos. Después de esto, intentamos evaluar como tal la niacina por su papel en disminución de triglicéridos, también adecuado, sin embargo, en el AIM-HIGH y en el HPS2. Tampoco nos da esta razón o este resultado que esperábamos. Incluso otro tipo de moléculas derivadas con los mecanismos de proteínas transferasas por colesterol éster, ¿sí? E inhibidores asociadas como el torcetrapib, el dalcetrapib, entre otros. Y acá, pues, los estudios destacados que es el Illuminate, el DAL Outcome y el Accelerate, también negativos. Y finalmente, otro que también estuvo dando bastante de qué hablar más reciente, que fue como tal el Prominent, en el cual utilizamos nuevamente fibratos por el tema fibrato, pero aún así, todos estos no nos dan esta solución o respuesta que tanto asociábamos con los triglicéridos. Sale entonces el Reduce It, que evalúa como tal derivados del omega 3, que es el icosapent etil, ¿sí? Para manejo de la hipertrigliceridemia, dosis de 4 gramos al día versus placebo en pacientes con triglicéridos más de 150 y trae como tal resultados bastante satisfactorios, significativos, con un hazard ratio de 0.75, un número necesario a tratar de 21 y con el uso de, por ejemplo, acá en el mercado creo que es el EPA Pure, que nos da como tal, pues, resultados muchísimo mejores a lo esperado, pero llama la atención ya analizando con letra pequeña que estos resultados se presentaron en los grupos tanto con triglicéridos elevados como con triglicéridos normales. Entonces realmente, pues nada, se asoció más al fármaco que a esto y con múltiples limitaciones que después se destacaron, incluyendo, por ejemplo, el uso de aceite mineral en el grupo placebo que podría generar como tal disminución la absorción de estatinas o, por ejemplo, se asoció en este grupo también aumento de LDL, un porcentaje no significativo, perdón, y tener en cuenta que desde este estudio ya empieza a haber un aumento de la fibrilación auricular asociado con la utilización del omega 3. 2020, entonces sale este otro estudio que generó también bastante polémica, que es el Strength, en el cual nuevamente evaluaron dosis de omega 3, acá no solo con ácido eicosapent etil, sino que también tomó otros tipos de ácidos grasos asociados. Ya se comparó no con aceite mineral, sino con aceite de maní, de maíz, que tenía como tal un efecto más neutro en cuanto a los valores de LDL. Y que se evidenció al final de todo esto que, pues, realmente el desenlace no fue significativo en este escenario. Entonces, vuelve a quedar la duda: ¿qué hacemos con estos pacientes? Y ya para finalizar, dejo como tal este recuadro en el cual hay múltiples estudios ya realizados relacionados con hipertrigliceridemia, pero pues hasta ahora no sabemos muy bien qué hacer en este escenario, ¿cierto? Entonces, se realiza un estudio con la mayor población hasta la fecha de pacientes con hipertrigliceridemia y evaluar como tal, enfermedad cardiovascular asociada a esta, 15.6 millones realizado en Corea del Sur, población mayor a 18 años, que estaban inscritos en el Plan Nacional de Salud de Corea, que pues a diferencia de otros países, aquí están inscritos cerca del 97% de la población nacional, es decir, una cohorte bastante importante. Exposición a hipertrigliceridemia en comparación de hipertrigliceridemia, evaluando desenlaces como enfermedad y mortalidad cardiovascular entre el 2009 al 2019. Un registro prospectivo multicéntrico, población hasta 99 años, todos los que están integrados en el NHIS, en el Servicio Nacional de Aseguramiento. Se excluyeron todos estos pacientes con información incompleta, con antecedentes preexistentes de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular o enfermedad neoplásica, y se realizó como tal registro
por parámetros bioquímicos con recolección de en todos estos controles que tenían los pacientes de glucosa, triglicéridos, HDL y colesterol total. Para el cálculo de LDL se utilizó no una medición directa, sino la fórmula de Free-Wald. Se toman medidas ya al examen físico por presión arterial en reposo 5 minutos, peso y talla y cálculo de índice de masa corporal. Y finalmente se hace un cuestionario a estos pacientes para recalcar si tenían enfermedad oncológica, enfermedad cerebrovascular, si ya tenían un antecedente de enfermedad cardiovascular, si tenían antecedentes de tabaquismo previo, actual o nunca habían fumado, alcohol y cuál era la actividad física que realizaban estos pacientes pues, en su vida diaria. Se hace un análisis estadístico dividiéndolo pues, en dos, bueno, realmente fueron 17 grupos y si lo vamos a tener en cuenta ya en general, 11 grupos que con puntos de corte más estrechos, tomando en cuenta desde menores de 50 hasta mayores iguales a 500, y otro por subgrupos ya de puntos de corte un poco más amplios, igualmente en estos rangos de intervalos. Se calcula entonces un riesgo logarítmico y se realiza un análisis de regresión en estos datos y se utiliza como tal una transformación de spline cúbico restringido, predefiniendo 5 nodos o puntos de cortes en los percentiles 5, 27, 50, 72 y 75. Todo esto para terminar de examinar las asociaciones no lineales entre los niveles de triglicéridos y ver el resultado de interés que se está evaluando. Se utilizó entonces finalmente un valor de P para determinar significancia estadística. Ya en cuanto a las variables continuas, se utilizaron percentiles, se calculó el hazard ratio e intervalos de confianza para la mortalidad por modelos de Cox estratificados según la edad usando Strata y se realiza un estadístico Q de Cochrane, que es una prueba utilizada pues, para evaluar si existe una diferencia significativa entre las proporciones de varios grupos o condiciones en un estudio con diseños que tienen medidas repetidas o también se describe en escenarios de datos emparejados. Finalmente, se realiza ajuste de estos datos por modelos multivariables ajustados a edad, sexo, si había hábito tabáquico o no, alcohol, actividad física y las comorbilidades. Pasando entonces como tal a los resultados, en el cual pues esta tabla es un poquito densa, pero pues de manera general una media de seguimientos se realizó más o menos 8.8 años, la edad, la media fue de 47.3 años, mujeres fue el 52% de estos pacientes, ya como tal. Valores de triglicéridos en esta población, pues la media fue 132, de HDL 55, de LDL 100, 113 y los valores de no HDL de 140. También encontramos otros datos relacionados, por ejemplo, al índice de masa corporal, que cuando nos ponemos a ver, ah, bueno, y la glucosa también en ayunas, que nos da un parámetro de resistencia a insulina en algunos escenarios. Vemos también cómo se van asociando un poco a los valores más elevados de hipertrigliceridemia. El hábito tabáquico también fue otro factor relacionado a valores más elevados, al igual que el alcoholismo y el sedentarismo. Finalmente, un dato muy importante va a ser la edad, que cuando ya vemos datos en cuanto a la media y la mediana de estos, observamos que las mujeres a mayor edad pues iban para presentando mayores porcentajes de triglicéridos en comparación de los hombres, y los hombres más jóvenes iban a tener estos datos con una mayor elevación, que pues al final se puede terminar relacionando a parámetros como efecto hormonal, los hábitos de vida, incluso la distribución grasa en ambos grupos etarios. Y ya evaluando como tal el desenlace primario y su asociación a la hipertrigliceridemia, vemos tanto en todos los participantes como su distribución tanto por hombres y mujeres, que a medida que iba aumentando pues, estos valores de triglicéridos, la asociación iba creciendo también más y más, siendo principal, bueno, acá me quedo, en los escenarios de enfermedad cardiovascular, que es el primer esquema, la enfermedad cardíaca isquémica y el escenario de infarto agudo de miocardio.
y no fue tan significativa o ya pues no tan interpretable en los escenarios de enfermedad cerebrovascular y falla cardíaca, que son los diagramas inferiores. Pasando igualmente ya al análisis de los hazard ratio, vemos lo que describíamos en las gráficas previas, que estos tres últimos escenarios de enfermedad cerebrovascular y falla cardíaca, pues realmente la hipertensividad en este caso no tuvo tanta asociación a diferencia de las otras descritas. Y un dato muy, muy importante es pacientes con valores de DLL menores a 100, cómo se comportó esta asociación con la hipertrigliceridemia. Y lo que vemos es que pues realmente en los datos totales de en tu enfermedad cardiovascular, enfermedad cardíaca isquémica y infarto agudo de miocardio, tuvo resultados asociados a un mayor riesgo de manera significativa. Entonces, ya para como finalizar este segmento, ¿qué implicaciones clínicas podría tener esto? Pues uno, acabamos pues, de evidenciar el estudio más grande hasta la fecha descrita de cohortes o de población con hipertrigliceridemia y una asociación tanto a enfermedad cardiovascular y destacar pacientes con LDL en metas que pues ya nos hablaría de un papel en cuanto a riesgo residual. Esta población tan grande aporta un alto poder estadístico y pues las categorías detalladas en los subgrupos pues también es un dato de bastante significancia. Adicionalmente, lo relacionan como un posible factor independiente en mortalidad cardiovascular y nos deja unas preguntas que son: ¿cuál es el beneficio potencial de la intervención temprana en estos pacientes? ¿Podríamos tomar como tal este estudio como una relación para tomar conductas y ver qué vamos a hacer en las poblaciones de menores riesgos que ya tenemos como tal parámetros fijos de metas en cuanto al perfil lipídico? Pero acá entonces entran las limitaciones de este estudio que, pues, siendo de una naturaleza observacional, no nos permitiría como tal inferir relaciones causales definitivas y pues asimismo no nos podría dar como tal este empujón hacia dar el paso a tratar a todos estos pacientes de menor riesgo. Otra limitación que le di al estudio fue en cuanto a las tomas de muestras, ya cuando uno va a analizar qué método específico utilizaron para el cálculo del perfil lipídico o el procesamiento más bien no es muy claro. Y segundo, tener en cuenta que la fórmula de Friedewald, si bien es muy útil en la mayoría de escenarios de hipertrigliceridemias leves, la recomendación actual es que tratemos de medir en la mayoría de veces con hipertrigliceridemias ya de un poco más de valor el LDL directo, que puede incluso hasta generar valores superiores 10 a 15 inclusive, y la sobreestimación que puede generar esta cálculo en valores de trigliceridemias mayores a 400. No se informa tampoco los subtipos de estas lipoproteínas ricas en triglicéridos que se identificaron de manera en el colesterol no HDL. Y esto es importante saberlo porque según la que se pueda identificar una mayor asociación a un subtipo, pues podría ser un target terapéutico a tener con mayor consideración. Finalmente, la población de estudio y la localización, pues fue solo población de Corea del Sur, entonces puede generar algo de limitación en extrapolación, sin embargo, pues es una cohorte muy, muy, muy grande. Entonces, pues también es otro dato a considerar. Y como mencioné, los triglicéridos pueden tener variaciones por múltiples factores secundarios, en el cual, pues, autores han descrito la importancia que puede tener una evaluación seria de estos triglicéridos para calcular las variaciones y asimismo pues ajustar los parámetros finales de esta toma de datos. Y pues les dejo finalmente con esta obra de unos de los autores o pintores renacentistas más importantes, Leonardo da Vinci, es la Gioconda, en el cual pues se ha escrito mucho la historia de la presencia de xantelasmas o de lipomas y la asociación de esta persona a posibles hiperlipidemias familiares, más que su fallecimiento fue a edades tempranas de hasta 37 años. Quedó entonces abierto a discusión.
y comentarios. Jorge, linda presentación. Queda abierta la discusión. Por favor, quien quiera participar con una pregunta, un comentario, puede levantar la mano. Casi todos tienen el micrófono asignado, si no, se lo asignamos. Felipe, adelante, por favor. Jorge, muchas gracias. Es muy buena la presentación. Yo te quería hacer dos preguntas, pues porque vemos que este estudio realmente sí nos muestra como que quizás debemos de tener en cuenta este parámetro como un factor independiente para desarrollar enfermedad cardiovascular. Pero la primera pregunta va encaminada, por ejemplo, al tipo de forma en que estamos haciendo el diagnóstico de las partes de las dislipidemias con respecto a lo de tomarlo en ayunas y no en ayunas. En este estudio me llamó la atención que ellos tuvieron en cuenta el perfil lipídico en ayunas. La primera pregunta va encaminada es, ¿qué piensas sobre tratar de hacer un abordaje mucho más real o más certero? ¿O qué diferencias piensas que hay respecto a la parte de tomar este tipo de decisiones del perfil lipídico específicamente, si uno lo toma en ayunas o no? Y la segunda pregunta va encaminada respecto a entonces qué opción terapéutica o qué forma terapéutica vamos a tomar entonces, teniendo en cuenta estos resultados, a sabiendas de que muchos de los estudios que han tratado de evaluar desenlaces duros, como tú los mencionaste, no han mostrado una evidencia concluyente respecto al efecto que pueda tener estas terapias. Esa era mi pregunta, Jorge. Muchas gracias. Felipe, ¿me puedes repetir la segunda pregunta, por favor? Sí. ¿Cuál sería tu opinión entonces respecto a este estudio en el abordaje terapéutico de los pacientes que encontremos en nuestro quehacer diario con niveles de triglicéridos altos, a sabiendas de que muchos de los estudios que tú mostraste que han sido específicamente evaluando la reducción de triglicéridos no han sido tan concluyentes en esa reducción de desenlaces duros? Entonces, ¿qué hacer con estos pacientes? ¿Qué estrategias adoptar si todas las farmacéuticas, pues todas las terapias farmacológicas o cuáles terapias no farmacológicas tendrían mucho más peso en este tipo de casos? Listo, perfecto. Entonces, en cuanto a la primera pregunta, pues realmente hasta la fecha, eso va a variar de muchas cosas, ¿cierto? Pero las guías vigentes, que son las del 2019-2020, sí nos hacen la recomendación que pues unos valores iniciales con toma de 400 en adelante, pues sí sería bueno hacer una corroboración de este valor por la misma variabilidad que tiene pues este dato en valores de ayunas, ¿cierto? Hay que tener en cuenta pues el método diagnóstico que se utiliza y el procesamiento por laboratorio, dado que pues ya hoy en día la sensibilidad y especificidad de algunos de estos métodos puede ser un poco mayor. Pero bueno, pues en este estudio se realizó de esta forma, y es pues otro factor a tener en cuenta, como bien lo mencionas. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues realmente, cuando uno se va a ver todos estos datos en los pacientes con factores de riesgo cardiovascular, uno los puede estratificar pues de alto, moderado o bajo riesgo, y yo creo que no hay diferencia o no hay duda en que los pacientes de alto riesgo son los que más vamos a estar pendientes, los que vamos a estar haciendo intensificación de la terapia médica. Sin embargo, pues ahí entra a colación los pacientes con menor riesgo, y yo pienso que es lo bonito de este estudio, en el cual recalca que no podemos estar tranquilos solo por unos valores de LDL en metas, ¿sí? ¿Qué pasa con estos pacientes que vuelven a reinfartarse o los que terminan haciendo enfermedades cerebrovasculares a pesar de estar con cambios en el estilo de vida? Dieta, licor, alcohol y estar con estatinas, con LLs en parámetros que para nosotros consideraríamos óptimos. Y acá es lo que recalco del estudio en cuanto a lo del riesgo residual, que hoy en día sigue siendo un parámetro que va cogiendo cada vez más fuerza, y no solo con el aspecto de los triglicéridos. Acá incluso los puntos de corte que nos sugiere los autores del artículo nos dicen: listo, bajen los a menos de 200, pero venga, menores a 100 triglicéridos también hubo algo de asociación. Realmente los que menos tenían asociación eran los menores de 50. Entonces,
En este subgrupo de pacientes, lo que hay que hacer es reforzar todas estas medidas no farmacológicas, que incluye alcoholismo, tabaquismo, actividad física, dieta, etcétera. Y también aportaría a la valoración, o lo que yo haría es la valoración de otros parámetros de riesgo residual en estos pacientes, que incluye la ApoB, ¿sí? También identificada valores mayores a 50, su asociación a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Lo que nos dice es que, bueno, estos pacientes tienen partículas de LDL de pronto más pequeñas, pero aún así su asociación a la oxidación y a la formación de placa aterosclerótica puede ser mayor, a pesar de que en el laboratorio nos salga un rango normal. Y finalmente, el último parámetro pues, a evaluar también sería la LPA, que es pues, 90% de asociación genética desde el nacimiento, pero nos hace recalcar pacientes con riesgo a tener en cuenta para intervenir. Gracias. Muy Y ahorita, bien. gracias. Profe, solamente voy a hacer una acotación porque me Adelante, parece como un Felipe. poquito para ya pues dar paso a los otros compañeros. Yo creo que uno debe pensar también mucho en la practicidad de estos exámenes, ¿cierto? Un examen en ayunas para un paciente puede ser algo más pues, más poco práctico de realizarlo. Obviamente en muchos laboratorios siempre exigen lo que se hagan este tipo de exámenes en ayunas, pero hay algunos estudios, incluso como uno que tú referenciaste, que fue como tomaba esa misma población de Copenhague, donde mostraron que realmente la variabilidad que tiene el tomar el examen en ayunas frente a uno que sea sin tener en cuenta este parámetro, los cambios son muy mínimos. A lo sumo aumentaría casi menos de 30 miligramos por decilitro, pues en el valor absoluto, pues de la parte de triglicéridos. Y creo que es algo que es muy interesante porque lo que han mostrado este tipo de personas que han analizado de si tomar en ayunas o no, y que de hecho también ha cambiado un poquito de que posiblemente nos vemos más a la vertiente de que no necesariamente tengan que ser todos tomados en ayunas, es precisamente para tratar de identificar las otras moléculas que pueden tener más contenido de triglicéridos. Y ahí es donde tú las mencionaste al principio, donde están los kilomicrones o esas moléculas de VLDL, que son las que tienen un poco más de esta molécula, de este tipo de sustancia, perdón. Entonces, creo que eso puede ser algo que puede que cambie en el transcurso del tiempo, porque como lo vemos en la práctica diaria, no se ve tan muy bien implementado. Y lo de la parte del tratamiento, yo creo que aquí es donde debemos de hacer mucho más énfasis en la parte del tratamiento no farmacológico, porque sin duda los hábitos de vida, principalmente la alimentación, tener que el paciente sea menos obeso, disminuir el peso, son los que más realmente impactan en la parte de los triglicéridos. Entonces, siempre que tengamos un paciente con triglicéridos altos, debemos de replantear la parte de su alimentación porque probablemente ahí es donde más estemos fallando. Ya con la parte farmacológica, creo que hay mucho para discutir de esta parte, pero se debe seleccionar muy bien y hacer mucho énfasis en la parte del no farmacológico. Muchas gracias, por ahí, profe. Muy lindas observaciones. Gabriel, adelante. Bueno, ahí me escuchan. Sí, señor, adelante, Gabriel. Bueno, primero, pues, muy buena revisión. Me parece que analizar ese tipo de estudios se vuelve un poco complejo por la cantidad de variables que hay que tener en cuenta y que influyen en esos desenlaces, que si bien pues son muy importantes, pero igual estas patologías, la enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, son entidades muy heterogéneas donde digamos que no hay una única variable que nos vaya a determinar un desenlace. Incluso ahí lo mostraban que incluso en pacientes que tenían menores, pues un LDL menor de 100, discriminar entre unos triglicéridos más elevados o normales, había diferencias en la aparición de los desenlaces. Y siento que de pronto ahí no queda tanta duda en los pacientes que tienen alto riesgo, porque sabemos que un paciente con obesidad, con diabetes mal controlada, con hipertensión mal controlada, con sedentarismo, etcétera, etcétera, probablemente vaya a tener unos niveles de triglicéridos elevados y obviamente va a tener un mayor riesgo cardiovascular. Siento que la idea o a lo que se debería apuntar a futuro sería en pacientes de pronto que tengan bajo riesgo y que podamos controlar esas otras variables y aún así persistan con niveles de triglicéridos elevados, mirar si en ese grupo poblacional impactar esa variable aislada y si está beneficioso o no. Obviamente es muy difícil porque precisamente los pacientes que tienen los triglicéridos elevados son
aquellos que tienen todas las variables que ya se han mencionado también como factores de riesgo. Entonces, sería como adelante o a futuro pensar en mirar en estos grupos poblacionales donde el riesgo cardiovascular no está muy claro o es de pronto bajo porque ya hemos impactado las demás variables, pero sí es una discusión interesante y siempre tener presente eso, pues el hecho de que de pronto como hay la variable aislada no nos vaya a hacer tomar decisiones, debemos estar midiéndolo en los pacientes para ver si adicional a la fertilizaridemia tenemos otros factores de riesgo que podamos impactar y que podamos manejar, y que hay una evidencia un poco más sólida de que manejar esto nos va a reducir los desenlaces a largo plazo. Gabriel, muchas gracias. ¿Tienes algún comentario, Jorge? No, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que una de los mensajes grandes de esto es póngale cuidado a estos pacientes que tienen hipertrigliceridemia a pesar pues de las otras cosas y que no sea un paciente de alto riesgo. Sin embargo, ¿qué sí necesitamos? Y pues obviamente eso es lo que nos falta en el momento. Hay una asociación, listo, a riesgo cardiovascular, pero ¿con qué lo vamos a manejar? Necesitamos un estudio también que nos dé una mejor visión para nosotros de pronto poder implementar ya aparte de medidas no farmacológicas, las farmacológicas, es como lo otro a destacar. Gracias, Jorge. Domingo, adelante. Buenas noches a todos. Jorge, me encantó la presentación que hiciste. Quiero reforzar un parámetro que mencionaba, la parte de la actividad física, lo mismo que estaba diciendo Felipe ahora con la parte del manejo de la obesidad. Se ha demostrado de hace mucho tiempo de que la actividad física, el músculo esquelético, cuando no está sometido a una actividad física regular, lo que más utiliza directamente para su metabolismo son los carbohidratos y muy poco utiliza la parte lipídica. Cuando la persona es sometida a una actividad física regular, se comienzan a activar toda la maquinaria enzimática para utilizar más bien lípidos y van dejando como una reserva energética de carbohidratos para si fuera un ejercicio demasiado intenso. Y en los más sensibles, de los lípidos más sensibles que se tienen es la parte directamente de los triglicéridos. Los triglicéridos se modifican mucho antes haciendo actividad física que modificar colesterol total, que modificar HDL, LDL. Entonces, los triglicéridos vale la pena cuando una persona tiene hipertrigliceridemia, aparte de lo que decía directamente Felipe y también estaba diciendo el Jorge, de la parte de la alimentación, del control del peso, vale la pena recalcar la parte de la actividad física, que también no solamente influye sobre la parte lipídica, sobre el rendimiento físico, sino que también tiene un efecto antiinflamatorio, antitrombótico, otra serie de efectos que ya se han discutido en otras presentaciones, pero me encantó mucho, Jorge, la presentación. Muchas gracias. Gracias, Domingo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Juan, adelante. Profesor, buenas noches a todos. Yo le tengo una pregunta a Jorge. ¿Jorge cree que la hipertrigliceridemia es un marcador de riesgo o es un factor de riesgo como tal? Profe, muy buena pregunta. No, yo sé que la pregunta es buena. Sí, no, no, no. Y después de haber revisado bastante pues este tema, profe, yo pienso que puede cumplir ambos papeles, ¿sí? Porque, si, o sea, hoy en día, si vamos a las partes básicas en cuanto a la fisiopatología y lo que se describía antes como teoría lipídica y todo eso, listo, tiene un papel en cuanto a la formación de placa en mucho menor y mucha menor evidencia que el LDL y de pronto otros parámetros más sólidos. Sin embargo, ya revisando datos generales, por ejemplo, lo que menciona resistencia a insulina e inflamación, profe, realmente yo pienso que, y la variabilidad que esto puede afectar también en los triglicéridos, también puede ser un objetivo como marcador secundario, ¿sí? Yo pienso que puede cumplir ambos papeles, pero va a ser difícil, digamos, diferenciar el paciente qué es lo que realmente pues, lo está afectando, si más el lado del mecanismo fisiopatológico directo, o si es que el paciente tiene algo más que podemos intervenir
Y esto solo es un valor subrogado o asociado pues a la otra condición. Realmente pues me parece difícil responder esa pregunta. Juan, ¿haces algún comentario a la respuesta de Jorge? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario adicional? Carolina, adelante. Jorgito, muchas gracias por la presentación. Yo quería preguntarte acerca de la asociación de la hipertrigliceridemia y la inflamación, porque tú muy bien nos dijiste ahorita que era como uno de los factores o de las asociaciones que se habían visto para definir pues que había como un incremento en el riesgo cardiovascular de estos pacientes. Y es, a ver qué nos puedes contar como esta asociación que nos dijiste. Muchas gracias. Bueno, entonces, en cuanto a este papel, lo importante, y bien lo revisó, por ejemplo, lo revisamos en una sesión previa con Roberto cuando estamos evaluando la parte de la aterosclerosis, se destacó muy bien el papel que cumple la inflamación en todo este proceso de formación de placa y posterior ruptura, etcétera, ¿sí? Si bien en cuanto al escenario de triglicéridos específicos, pues hasta la fecha no es que haya un estudio con resultados significativos pues en cuanto a reducción benéfica de la PCR, porque sí hay estudios en cuanto a que utilizar algunos manejos para disminuir estos valores se ha asociado a disminución de PCR, ¿sí? Otros estudios relacionados a todo el papel inflamatorio, pues han venido saliendo. Por ejemplo, muy importante destacar el CANTOS, que ya utilizó como tal inhibidores de interleuquina 1B, como el canakinumab, que tuvo un beneficio pues clínico independiente incluso a ApoB y a la LDL. Temas tan diversos como, por ejemplo, el uso de colchicina, que también es otro tema muy debatido, el LODOCO2. O incluso estudios desde hace mucho tiempo, desde el Júpiter, si no estoy mal, que utilizó rosuvastatina, también en pacientes con PCR aumentada. Hay parámetros farmacológicos, por ejemplo, todo este efecto pleiotrópico de las estatinas, por ejemplo, no se sabe bien qué pasó con el ácido eicosapentaen, bueno, el estudio del REDUCE-IT. Que de pronto hay algo que se está afectando y no solo pues en cuanto a los triglicéridos como tal, sino como intervenir a la inflamación y su relación al riesgo cardiovascular, pues me parece que pues hay mucho para estudiar y dilucidar por ese lado. Gracias, Jorgito, Jorge. muchas gracias. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? Bueno, Jorge, te luciste con la presentación y muchísimas gracias a todos por acompañarnos y sus observaciones. Los invitamos dentro de 15 días al próximo Club de Revistas. Una buena noche. Buenas Hasta noches. luego, muchas gracias. Vaya, feliz noche. Hasta luego, profe, gracias. Buenas noches a todos.